¿Qué onda, amigos? Mis cracks, mis cuates. En esta ocasión, amigos, voy a ir a comer a un lugar donde me atrevería a decir hacen las mejores pizzas de camarón en todo Mazatlán, Sinaloa. Así que acompáñenme a ver el video. Amigos, imagínense que vienen caminando por el malecón de Mazatlán o están hospedados en algún hotel por aquí en Mazatlán, Sinaloa, ya sea en la zona dorada, sobre el malecón, ahí en el centro, y están pensando qué comer. Una buena opción, amigos, es venir a este lugar a donde voy a ir, La Bella, el lugar donde hacen las mejores pizzas de camarón de Mazatlán. Voy a tratar de aventarme también un cevichito, amigo, para todas aquellas personas que tal vez no coman pizza, pero sí se avientan un cevichito. Me voy a aventar un cevichito para que vean también la delicia que preparan. Se pueden dar cuenta, amigos, que hoy el Mazatlán hace mucho viento, se pueden dar cuenta aquí cómo se mueve el pelo, anda aquí por el malecón, es una belleza. Amigos, y por supuesto, quédense en el video hasta el final, ya que les estaré mandando saluditos a todas las personas que se reportan en YouTube. De antemano, muchísimas gracias. Les voy a encargar mucho que me regalen un like en mi página de Facebook, Antonio Zazueta. Inviten a los amigos, familiares, a que se metan a mi Facebook y me regalen ese likecito, la manita hacia arriba. Les voy a pasar información porque la mayoría de las personas que me ven de diferentes lugares de la República o fuera de la República. Así que si están hospedados en algún hotel, ustedes nada más van a tomar un medio de transporte, ya sea una pulmonía, un taxi, un safari, una obriga, o tal vez ustedes se mueven por las aplicaciones Uber, InDriver, también lo pueden hacer, amigos. Aquí les voy a dejar la ubicación, pero para que se vayan ubicando un poquito más, es donde están las gavias sobre el malecón, a un ladito, amigos, en la pura esquina van a encontrar La Bella. Este lugar, amigos, donde voy a comer, se pueden aventar un rico cevichito o una rica pizza, deleitarse, disfrutar de ella. También, amigos, pueden venirse en camión o en bus, como lo conozcan. Prácticamente los estaría dejando sobre el malecón. Solamente necesitarían cruzar la calle si vienen de aquel lado de la zona dorada, ya que si vienen del lado del centro, los va a dejar prácticamente en el puro lugar, amigos. ¿A poco no se les antoja andar aquí en Mazatlán? Vean qué bonito el malecón. Y ya estando por aquí, amigos, si quieren bajar lo que se comieron, pues pueden caminar por todo el malecón, o no todo, ¿verdad? Solamente un poco para bajar la comida. También desde este punto, amigos, se disfrutan los atardeceres muy, muy bien. El ocaso es magnífico. O bien, si quieren subirse a una bici, enfrente del local están las bikes. Pueden checarlo, el local se encuentra por allá. Y por si acaso, aquellas personas que a lo mejor me pregunten, oye, Toño, pero pues yo tengo mi carro, ¿cómo le hago? Porque ya ves que por el malecón no hay estacionamiento. Pues vaya, amigos, miren, me encuentro aquí en el parque central. Y como pueden observar, hicieron una calle y hay mucho estacionamiento. Prácticamente La Bella, las pizzas, ¿qué les digo? Quedan en la pura esquina, aquí arribita. Así que prácticamente van a caminar solamente unos metros, amigos, por si vienen en su carro. O para todas aquellas personas que me ven de aquí de Mazatlán, Sinaloa, pues ya saben. Se pueden venir aquí a deleitarse de un rico cevichito, disfrutando de un bello y hermoso atardecer. Prácticamente aquí, amigos, esta calle que les digo que tiene estacionamiento, podemos ver el estadio Teodoro Mariscal, el estadio de béisbol de aquí de Mazatlán, de aquel lado. Bien, amigos, pues ya estamos en la hora buena, ahora sí, a disfrutar esta deliciosa pizza. Aquí estoy con mi amigo Chelius. De poco vamos a disfrutar, deleitarnos de esta deliciosa pizza. Ahora sí, amigos, a atacar. Lo recomendamos, amigos. Así es, amigos. La Bella sobre el malecón. Aparte, pueden disfrutar de un ocaso espectacular. Muy rica. ¿Qué tal está? Es muy buena. Muy buena. Recomendable. Sí, la verdad. Ya están, amigos, sobre el malecón, a un lado de los departamentos de la Cabria.
Amigos, me atrevería a decir que son de las mejores pizzas que pueden probar aquí en Mazatlán, Sinaloa. Esta que nos estamos aventando es de chorizo con champiñón. Muy, muy buena. Muy buena, muy buen sabor. Deliciosa, exquisita. Se recomienda. Se recomienda 100%. Amigos, ya saben, no olviden seguirme en redes sociales, en Facebook, Antonio Zazueta, en Instagram, Antonio Zazueta MZT, en Twitter pueden encontrarme como TukiTuki2015. Ya saben, amigos, ayúdenme compartiendo el video. Por supuesto, suscribirse al canal, allá abajito, aquellas personas que aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan la serie de videos que les voy a estar subiendo. Amigos, se pueden dar cuenta que comiendo aquí pueden disfrutar del sunset, el ocaso, el atardecer. Muy bonito, muy bonito. Por supuesto, el mar enfrente. Ya llegó el cevichito, amigos. Vamos a hablarle al chef Mervin para que nos acompañe y nos platique un poco qué es lo que contiene el ceviche, qué ingredientes le pone la pizza, ahorita que nos traiga la pizza y el cevichito para que ustedes, amigos, lo disfruten a través del video. Ya tengo aquí en mis manos el cevichito. Voy a agarrar un poquito porque está delicioso, la verdad. Muy rico, en lo que voy comiendo les voy platicando un poco lo que estoy degustando. Si escuchan mucho ruido, amigos, como pueden ver, estoy en el malecón, están pasando los carros continuamente. Algo que les recomiendo cuando vengan a Mazatlán, pidan su agua de cebada, muy rica, muy rica. Ya tengo aquí el cevichito, ya tengo la pizza, amigos, también la pizza La Bella de camarón. Ahorita le voy a hablar al chef Mervin para que nos diga qué ingredientes son los que le ponen. Así que quédense el video, amigos, se está poniendo bueno. Si ustedes prefieren acompañarlo de una cervecita, lo pueden hacer. Pueden ver que tienen también por aquí distintos aderezos, los cuales pueden utilizarlos aquí en la pizza, o si quieren ponerle alguna salsita. Y otra cosa, amigos, los atardeceres aquí son una maravilla, vean el sunset. Bien, amigos, pues esta es una opción más que tienen aquí en el malecón de Mazatlán, La Bella. Muy buena, muy rica la comida. Ya me traje aquí a Mervin para que nos explique qué es lo que contiene la pizza. Ahora sí, Mervin, puedes decirnos qué ingredientes utilizas para preparar la pizza. Ya saben, no nos digas tu receta secreta. No, pues mira, la pizza La Bella, que es la especialidad de la casa, le ponemos, mira, chécate, carne ahumado, que es muy común acá en Mazatlán, camaroncito, porque también es muy común, y queso crema, que le da un toque perfecto a la pizza. Te das cuenta, la pizza es delgada, crujiente, está muy buena. La salsa que le ponemos es hecha en casa, la mezcla de quesos es buenísima. Y pues también tenemos un clamatito para una cervecita. Ya depende de lo que ustedes quieran, cómo se quieran comprar la pizza para que anden disfrutando. La opción acá es también disfrutar del malecón de Mazatlán. Si se fijan, estamos casi, ahora sí que pegados al malecón. Tenemos una vista excelente. Los atardeceres de aquí son inolvidables. Entonces, pues pueden venir aquí cuando vengan a Mazatlán, visitar La Bella, pedir la pizza de su preferencia, la hamburguesa, que más le gusta, también tenemos hamburguesas. Gracias, Antonio, por venir y darte la vuelta aquí a La Bella. Espero que te guste la pizza, que la disfrutes. Te la recomiendo. Claro que sí, Mervin. Pero vamos, vamos ahora a lo bueno, lo que quieren ver todos. Vamos a degustar. Amigos, esto es una delicia. De verdad que todas las personas que nos visitan de otro lado, se las recomiendo. Ahí disculpen porque hablo con la boca llena, pero tengo que grabarles, amigos, tengo que grabarles. Mervin, te sacaste un 10 y pasadito. Muy bueno, muy bueno. Yo sigo disfrutando, amigos, de la pizza, del ceviche, por supuesto, agua de cebada. Ay, el agüita de cebada, amigos, es riquísima. Aquí viene acompañado con sus tostaditas. Claro que sí. Vamos a llegarle al ceviche. Vean, amigos, de camaroncito. Algo riquísimo, no se les hace agua a la boca. Vengan, los invito. Es más, amigos, vamos a hacer una dinámica. Me voy a poner de acuerdo con Mervin. Las personas que vengan aquí a consumir, ya sea un ceviche, una pizza, una hamburguesa, lo que sea, amigos, y muestren su celular que están suscritos a mi canal y Mervin en la cocina, aquí se lo voy a poner en el video, les va a regalar la bebida. Vean, amigos, qué deliciosa se ve la pizza. Créanme, amigos, por video es una cosa, pero ya tenerla en tus manos es una delicia.
exquisito. Amigos, ya saben, si quieren que les siga haciendo videos sobre lugares aquí en Mazatlán donde pueden venir a comer, coméntenme allá abajito, compartan el video, que llegue a más personas. Amigos, se me ocurre hacer una dinámica. A todas las personas que vengan y coman aquí en La Bella, me mandan su foto, ya sea por Instagram o me la mandan por Facebook, y a través de los videos yo la voy a ir publicando, de todas las personas que vienen y coman aquí en La Bella, o bien en cualquier otro lugar donde ustedes visiten de aquí de Mazatlán. Háganme llegar su foto por Instagram o por Facebook y yo la estaré publicando en los videos con su nombre. Bien amigos, ahora sí llegamos a la hora buena, a la hora de mandar saludos a todas las personas que se reportan ahí en YouTube. Muchísimas gracias. Ahí va su saludito. Para mi compa Héctor Triana, como siempre, hasta Torreón, Coahuila, ahí va el saludito. Para Itzel Esparza, hasta Ciudad Juárez, muchísimas gracias por ver los videos. Ya saben, invitan a los amigos a que se suscriban al canal. Para Jaime Zúñiga Gómez, hasta León, Guanajuato, amigo, invite a los amigos, familiares, que se suscriban al canal de su amigo Antonio Zazueta. Y por supuesto que me sigan en Facebook, le encargo mucho que me regalen un like en Facebook. Para Isamal Noriega, muchísimas gracias amiga, gracias por sus comentarios. Para Jesús Flores, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, muchísimas gracias amigo por reportarse. Para Luli Martínez, saluditos. Para Víctor González, muchas gracias amigo, que siempre está al pendiente reportándose. Para Abraham Junior Dávila, muchísimas gracias amigo, ahí va su saludito. Para Claudia Álvarez, también saluditos amiga, muchas gracias por siempre estar al pendiente. Para Albert Flores, hasta Mexicali, toda la gente bonita de Mexicali, espero que pronto sean más seguidores de Mexicali que me sigan en el canal. Para mi compa el Cid, saluditos amigo, próximamente quiere venir a visitar la Isla de la Piedra, ya sabe que acá es bienvenido cuando gusten. Para Capo Mora también, saluditos. Para Patricia Soto, que me ve hasta Los Ángeles, California, y hay más saludos amigos, muchísimas gracias, ya saben, yo les voy a estar mandando saluditos a través de los videos. Muchísimas gracias por reportarse. Mi compa Santana Arellano, mi compa Edgar Omar Navarrete, mi compa Carlos LC, mi amiga Lupita Hernández, hay muchos amigos, saluditos, muchas gracias por reportarse, ya saben, su amigo Antonio Zazueta. Amigos, de mi parte sería todo. Ya saben, como siempre, nos vemos en unos días con un videito nuevo.